¿Qué pasó, mi raza de YouTube? Aquí buenos días, alistándonos aquí nomás para ir a darle de comer a los caballitos. La mera verdad, estamos bien madreados, andamos un poco enfermos, creo que me recién anoche que trabajamos, pero pues estos niños tienen que comer, so hay que ir a llevarles comida y aprovechando les voy a enseñar cómo es de que yo hago para enseñarles a mis caballitos a mover los pies. Reitero, no soy ningún arrendador, no soy ningún profesional ni nada, sin embargo, soy alguien que me gustan los caballos y pues tengo uno y me pongo a practicar con él así y pues gracias a Dios me ha funcionado. Espero que les guste el video. Ya nos checamos. La vida da mucha vuelta, así lo dice la letra y eso está demostrado. Al tiempo me hice de feria, se enderezó la carreta, fui, me compró un buen caballo, un Mis frisian chulos, de ¿cómo andan? color negro. ¿Con hambrita? Claro, ¿verdad? ¿Hambrita, papá? ¿Hambrita, hijo? ¿Sí? ¿Hambrita, papá? ¿Verdad? ¿Tú, papá? ¿Cómo andas? ¿Hambrita? ¿También tienes hambrita? Sí, chulo, ¿verdad? A ver. ¿Hambrita? ¿Qué pasó, mi raza de YouTube? Aquí nuevamente en el ranchito con los caballitos. Este es el rey Arturo y aquel es el rey negro por allá. Nuevamente aquí dejándoles un videito, espero que lo disfruten. Les voy a enseñar cómo paso a paso aquí voy enseñando mi caballito a que baile, a que mueva las patas. So, espero que lo disfruten. Vente, hijo. Bueno, mi raza, pues aquí estamos con el rey Arturo. Ya lo metimos aquí al cajoncito. Usualmente pues se ocupa a unos dos postes de donde amarrarlo. Todas estas técnicas yo las aprendí de un amigo que se llama Oscar Borjas. Es torero y arrendador en España y les enseña a todos los caballos el alta escuela y pues subió unos videos allá al YouTube. Si quieren, vayan y chéquenlo para que vean. Les enseña toda la alta escuela, el piafé, la reverencia, todo, desde principios a fin, acostarse, sentarse, de todo. So, si gustan, vayan y chéquenlo. Así fue como yo empecé y la mera verdad, pues me da resultados. Así yo empecé. Primero, pues agarra una varita, así como esta. Y poco a poquito le hace un sonidito al caballo para que el caballo recuerde el sonido con el toque. So, le haces un sonido como aquí. Eso, ya ven cómo el caballo hizo ese movimiento. So, aquí lo tocas. Good boy, good boy. So, le vuelves a hacer lo mismo. Eso, good boy, good boy. Lo vuelves a tocar. Así empiezas con todas las dos manos y las patas. Así se comienza con las cuatro. Tocándolo poco a poquito, que él vaya levantando para que él vaya sabiendo lo que tú le estás indicando, lo que tú quieres que él haga. So, ya le hago en la otra mano, pero con otro sonido. Ya no le hago el mismo sonido, ya le hago. Eso. Good boy, good boy. Les repito, esto es para enseñarles a los caballos el paso español. Ya del paso español, de ahí ellos agarran todo, de ellos agarran el baile, de ahí ellos empiezan a mover. Como les digo, le tocas la mano un poquito. Good boy, sin tocarles fuerte, sin lastimarlos, sin pegarles a ellos. Eso, ya ven, los caballos son muy inteligentes. Ya cuando menos acuerdas, el caballo ya sabe lo que tú quieres que haga. So, así. Good boy, good boy. Ahora en la otra. La otra. Good boy, good boy. So así, sucesivamente. So así empieza uno, so así comienza y luego se va uno para los pies, piernas. Se le toca atrás en medio de los. Ahí sí, eso. Eso. Good boy. Así que haga ese gesto y se le acaricia. Good boy. Gracias a Dios, así. Este es el resultado. Así es.
Bueno, raza, pues ahí nos vemos para la próxima. Espero que les haya gustado el videito, como les explico y como les menciono. No soy ningún experto, no soy ningún arrendador, mucho menos charro, caballerango o lo que quieran decir, pero me gustan los caballos y quiero aprender, y pues de eso se trata, ¿no? Ah, como les digo, pues me informo ahí muchas de las cosas que yo sé, de ahí del YouTube, del internet. Es lo mejor que tengo y pues gracias a Dios me ha funcionado poco a poquito. Espero que les gusten mis videos y gracias por a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal. Muchas gracias por el apoyo. Ya tenemos más de 30 mil vistas en el primer vlog en menos de 3 meses. Pues gracias a Dios está yendo bien. Como les digo, les voy a traer más videitos más adelante para que los chequen. Que estén bien, muchas gracias. Ahí nos vemos. La vida da muchas vueltas. Así lo dice la letra y eso.